Córdoba, la histórica, nos demuestra con su capacidad técnica e industrial altamente desarrollada que puede realizar trabajos de gran envergadura, colocándose así a la altura de las grandes ciudades del mundo. La fabricación integral de un vehículo automotor presenta facetas de carácter técnico-industrial muy poco divulgadas hasta hoy en nuestro medio. De ahí que resulta interesante y provechoso conocer este nuevo experimento industrial en Latinoamérica. La localidad de Santa Isabel, ubicada a solo 7 kilómetros del centro de la ciudad de Córdoba, era en el año 1955 otro retazo de pampa acariciado por el tibio sol de las serranías. Los 127.000 metros cubiertos que hoy comprende esta planta son el producto del esfuerzo coordinado de la fe y espíritu progresista del hombre, ya que en el corto periodo de 13 meses fue levantada su formidable estructura, se instalaron las maquinarias y fabricó su primer vehículo argentino. La información es parte de la educación de un pueblo, siendo fundamental que lo ayude a resolver cada uno de los interrogantes que se formula. Es indudable que uno de ellos es saber cómo se fabrica un vehículo argentino. Aprovechemos entonces la visita que desea realizar este señor, que bien podría ser usted o uno de los tantos accionistas argentinos, para conocer el centro más moderno de fabricación de automotores de Latinoamérica. En la sala de dibujantes del Departamento de Ingeniería se hacen los diseños, planos y estudios de todas las partes que componen un vehículo automotor. En el Departamento de Proyectos Experimentales se estudian y diseñan los prototipos para el futuro, introduciendo en los vehículos de modelo original extranjero las modificaciones y adaptaciones necesarias a las exigencias ambientales de nuestro país. Como en toda organización moderna, los trabajos se hacen en serie, debidamente coordinados, respondiendo a las más depuradas técnicas industriales del presente. La línea de fabricación comienza en la división de motores, donde las distintas operaciones se inician con el maquinado de las caras externas del bloque motor mediante una fresadora automática especial múltiple Ingersoll. Pasa luego por operaciones sucesivas de maquinado, con máquinas especializadas que realizan el agujereado de los diversos conductos por donde circularán el agua y el aceite, y se colocarán más adelante las demás piezas integrantes del motor. Todas estas tareas se realizan con exactitud micrométrica, como el caso de la perforadora automática Lemaire de 28 husillos que realiza su trabajo en solo 18 segundos. El proceso continúa con una serie de operaciones similares en la parte superior y costados del bloque, realizadas también con máquinas de notable precisión como la perforadora Natco. Las máquinas desempeñan aquí un papel de singular importancia, pues aparte de realizar tareas de alta precisión, deben trabajar a tolerancias muy bajas. Tal el caso del fresado de los cojinetes de bancadas del cigüeñal y del árbol de levas, donde la tolerancia llega al increíble margen de solo 5 milésimos de milímetro. Tanto en la planta de forja se comienzan a elaborar otras piezas constitutivas del vehículo. El material en bruto es recalentado en hornos especiales hasta la temperatura de 1200 grados. Se lo somete entonces al impacto de grandes martinetes que en sucesivas etapas y con matrices adecuadas van conformando gradualmente cada una de las piezas. Hay en esta planta 11 martinetes cuya potencia de impacto varía entre 1 y 6 toneladas. En ellos se forjan las piezas mayores, que pasan luego por el tratamiento térmico para seguir por las etapas posteriores de pulido, torneado y rectificado. El cigüeñal, parte muy delicada del motor, es colocado en un torno automático especial que maquina los muñones de bancada y de biela. De ahí pasa a una rectificadora para lograr un terminado de alta precisión.
contorno copiador automático maquina todas las levas con micrométrica exactitud. Para verificar su exactitud, el cigüeñal es controlado en una balanceadora dinámica Gishol, que indica si el equilibrio dinámico es perfecto, realizando en todo caso y al instante las correcciones necesarias. Una de las últimas operaciones en la línea de partes menores del motor es el pomizado de los cojinetes de biela. Entramos ahora en la línea de ensamblaje de motores. Por medio de guinches y transportadores de riel se coloca en el bloque motor el conjunto de cigüeñal y embrague previamente armados. Luego se le colocan los pistones y la tapa del motor armada. Es interesante destacar que la mayoría de las piezas que integran el motor son de fabricación nacional. El proceso continúa hasta completar el ensamblaje con los distintos conjuntos integrantes, válvulas, botadores, bomba de aceite, etc. El motor está ya completo. Se lo retira de la línea y se lo lleva a la sala de pruebas, donde se lo someterá a su primer ensayo de marcha. Luego se controlará su correcto funcionamiento para concluir la prueba con un asentamiento preliminar de todas sus piezas. La fabricación de la caja de velocidades ha sido encarada en forma integral por primera vez en nuestro país y con materiales nacionales. Las operaciones del tallado de los engranajes del cuádruple de la caja de velocidad se realizan por medio de máquinas generadoras fresadoras automáticas. El trabajo concluido permite apreciar las distintas etapas previas al armado y la caja de velocidades completamente terminada con su palanca de cambios colocada. Los motores probados pasan a la línea de montaje final. Pero antes, vayamos a la planta de prensas, donde se estampan todas las piezas que componen el chasis y la carrocería del vehículo. Esta planta, única en su tipo en la América Latina, cubre una superficie de casi 4.500 metros cuadrados y está compuesta por 23 prensas gigantes. La mayor de ellas tiene una capacidad de 2.000 toneladas. Para resistir la violencia del impacto de estas prensas, debieron hacerse pilotajes especiales de hasta 12 metros de profundidad por debajo de las fosas para asegurar la inmovilidad del edificio. Las piezas se estampan en chapas de acero y uno o varios golpes sucesivos de estas prensas gigantes van formando el cárter, los largueros, los paneles de carrocería, el capot y todas las demás piezas que requieren este proceso. Procede de inmediato al armado de las piezas estampadas, iniciándose así la línea de armado del bastidor. El trabajo en serie vuelve a tomar su vigor y en ese enjambre de labor, máquinas soldadoras y remachadoras automáticas especialmente diseñadas van corporizando el bastidor. Una vez terminado, se lo somete a un baño cáustico, operación previa al pintado anticorrosivo posterior. Cáustico, el bastidor retoma su línea. Como dato de interés y para apreciar el rendimiento técnico de la fábrica, de su organización y de su capacidad de trabajo en serie, la planta produce actualmente un vehículo automotor argentino en menos de 4 minutos de trabajo. A continuación se completan los chasis, colocándoles los conjuntos de ejes, el diferencial, los elásticos, y se le van adicionando los elementos mecánicos que integran el vehículo, tales como los amortiguadores y el mecanismo de la dirección. En esta sección es el hombre quien juega un papel de suma importancia, pues de su capacidad y entrenamiento dependerán la destreza y habilidad con que realizará trabajos de tanta precisión. Es también interesante señalar que en todas partes del mundo, las grandes organizaciones industriales
dedicadas a la fabricación de automotores, trabajan de la misma manera. Finalizado el armado, el chasis pasa a la sección pintura. Se le colocan las ruedas. E inmediatamente se procede a la instalación del motor. Con sumo cuidado y habilidad van colocándose sobre sus chasis respectivos los motores que muy pronto impulsarán los vehículos. Uno a uno desfilan hacia sus chasis los potentes motores de los jeeps, pickups y rurales Kaiser Estanciera, destacándose el imponente aspecto de motor del moderno Kaiser Carabela. Herramientas especialmente diseñadas para este trabajo son empleadas por manos expertas debidamente entrenadas y capacitadas. En la línea de ensamblaje, la carrocería va tomando forma. Su armado se efectúa mediante dispositivos especiales que ajustan perfectamente todas sus partes. Tal el caso del perfecto encuadre de la carrocería del Carabela. Las diversas piezas son unidas mediante soldadoras de punto, suspendidas de torres o pedestales. La producción, extraordinaria en su ritmo, se realiza en forma continuada y sincronizada. Es la acción dinámica de la producción en serie. Una vez armada, la carrocería se coloca en la línea de montaje para terminar de soldar las secciones. Luego de una prolija terminación, se inicia el proceso de pintura sobre cintas transportadoras. Posteriormente al lavado, masillado y lijado, se le aplican cuatro manos de laca y continúa por un túnel de secado que tiene un recorrido de 90 metros con diferentes temperaturas que oscilan entre 60 y 93 grados. Paralelamente, en otra sección funciona la tapicería. Los cueros argentinos han encontrado en esta industria un nuevo horizonte para su aplicación, ya que todo el material que se usa proviene de nuestras propias curtiembres. Su calidad y sus vivos colores contribuyen a dar a los vehículos un toque de buen gusto y distinción, armonizando con los tonos luminosos de las carrocerías. El obrero argentino da una muestra más de su capacidad trabajando los cueros con la tradicional habilidad heredada de sus antepasados. Retomamos la línea de armado final. El chasis ya ha sido completado con la colocación de las ruedas, las partes mecánicas y el motor. Corresponde ahora sumarle la carrocería terminada. Los vehículos van adquiriendo forma. Distinguimos ya la práctica fisonomía del vehículo utilitario y las finas y modernas líneas del Carabela. Aplican los conjuntos delanteros y los guardabarros. Y en pocos segundos más, el vehículo estará listo para ser sometido a las últimas pruebas de control. Vehículos están ya en condiciones de desplazarse por sus propios medios. Solo resta proveerlos de combustible y lubricantes para ponerlos en marcha. Como prueba final, se lo hace rodar sobre rodillos para determinar el buen funcionamiento de la transmisión, frenos, dirección, etc.
vehículos debidamente controlados esperan en las playas para ser distribuidos por todo el país. Finalizada la recorrida por la planta... ...car en uno de los vehículos. No hay duda que ha de resultarle muy grato hacerlo, pues luego de haber visto este casi milagro industrial del presente, sus manos conducen por vez primera un vehículo argentino. Córdoba ha vuelto a escribirnos otra página de historia, la historia vibrante de un esfuerzo y de una pujante realidad presente y futura.